Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más y qué tenso es Dream Team. Y vamos con las noticias. Hay un par de noticias bastante interesantes, caramba, así que vamos a ver rápidamente. Porque están muy buenas, la verdad. Unas cuantas, otras no tanto. Vamos a ver. Se viene la actualización. Información de la actualización. El 25 a las 0 horas. Obviamente es viernes a medianoche. Hasta las 2 de la mañana, hora de México. En Europa ya es viernes más temprano. Y en Sudamérica es a las 2 de la mañana a 4 de la mañana, carambas. Ya es por jugar. Aquí marcan un problema con iOS. Bueno, iOS siempre tiene problemas, creo. Van a arreglar unos cuantos problemas. Espero que arreglen. Hay un problema ahorita con el farmeo que te da error de conexión a cada rato, caray. Te da error de conexión a cada rato y no puedes ni crear ni unirte a las alas. Y me está pasando mucho a mí en las dos cuentas, que es lo peor de todo. Entonces, no te deja farmear. Espero que arreglen eso. Espero que regalen Dreamballs o que regalen, si no van a regalar Dreamballs, que lo entendería por completo. Que extendieran el evento un poquito más, unos dos días más. Que regalen monedas doradas, caray. Porque la verdad, si no se puede farmear con tu federación, ¿de qué sirve tener una federación, no? Pero bueno, espero que arreglen eso. Ya tiene un rato, ya lleva como 3-4 días, la verdad. Entonces, a mí apenas me pasó ayer, de hecho. Llevo 2 días así. Pero bueno, muy mal. Luego se viene un SSR Raid de Victorino. Sí, es Victorino. Iba a decir Pascal. Es de Ramón Victorino. El colmillo negro de Uruguay, carambas. Con la interdicción forzada nivel A. Muchos tienen la interdicción forzada nivel A. Napoleón es uno de ellos. Ishizaki también la tiene, pero Ishizaki obviamente tiene la X, así que obviamente van a ir por la X. Hay varios jugadores que tienen la interdicción forzada nivel A. Entonces, es buena idea farmear a este muchacho, la verdad. Muy buena idea. Luego, tenemos la copa, me parece. La nueva copa de Halloween. No me acuerdo que él seguía. Sí, se viene la copa de Halloween. Se viene la copa de Halloween, venga. Aquí hay algo extraño. No entiendo bien, la verdad. Se viene la copa de Halloween. Obtiene el jugador limitado Nobuyuki Yumikura. No sé cómo por qué, pero bueno. Vamos a tener un Nobuyuki Yumikura, está bien. El 25 empieza el 25 y termina el 31, una semana. Para jugar 30 partidos, de hecho. Compite contra todo el mundo, caray, rivales de todo el mundo. Esta vez la profesional y el modo light van a mantenerse al mismo tiempo. Ahora no sé si el modo light se refiere al modo estándar. Yo creo que no, la verdad, porque ahorita van a ver. Pueden recibir fantásticas recompensas, incluyendo recompensas del ranking, basado en el rango, en el ranking final que tengas, ¿no? Entonces, es como siempre funcionan todas las copas, ¿no? Profesional y Light se van a calcular por separado. Ahora, ¿por qué digo que no sé si sea lo mismo? Porque en el profesional, que es donde juegas, se supone, manualmente, no hay restricción de poder, no hay restricción de habilidades especiales. Las habilidades de equipo sí son válidas. Bueno, vamos a ver las diferencias, ¿no? En cuanto al profesional, no hay restricción de poder, ni tampoco restricción de habilidades de nivel. Y la Light sí tiene 600.000 o menos, rango S, A20, B30 y rango C, 20. No sé si esto sea otra forma de juego, te metes a profesional y no a estándar. Ahí te preguntas si es profesional o Light, para poder jugar de esta forma, o sea estándar y jugar de esta forma, pero no. La verdad no me gustaría, preferiría que fuera las dos fueran manual, de hecho. Preferiría que las dos fueran manual y la estándar, como siempre, pues aparte, ¿no? También. Entonces, habilidades de equipo son válidas y en la otra no. Las habilidades latentes son válidas en las dos. Los efectos del club no son válidos para ninguno. La posición tiene que ser la correcta para los dos. Las formaciones X sí las puedes utilizar en la versión light. Se me hace raro eso, caray, también. Y el número de partidos son 30 para cada uno. Entonces, está raro. No sé bien cómo funciona la forma light. Normalmente diría estándar, pero bueno, está bien. Puedes obtener medallas decorativas o el jugador exclusivo Nobuyuki Yumikura. Entonces, a ver, vamos a ver qué tan bueno es ese muchacho.
Ahí le dan clic y le meten a los problemas que hay, pero eso ya lo habíamos visto antes, ¿no? Entonces, vamos a ver rápidamente, tenemos el nuevo banner que se viene de los japoneses que querían que regresaran. Estoy feliz, que nada más estoy por fin estoy feliz de que venga un banner japonés, porque no voy a tirar por él y me va a dar chance de ahorrar Dreamballs, genial. Se viene Kishida, se viene Mitsuru Sano y también Kazuki Sorimachi, caray. Entonces, ¿cuándo se viene esto? El 25 de octubre, el viernes en la madrugada, una vez más. Hasta el 30. ¿What? Nada más 5 días va a durar el banner. Nada más 5 días va a durar el banner. Y va a durar hasta el 30 a la 1 de la mañana, en lugar de durar hasta las 2 de la mañana. O a las 12. Nada más va a durar 5 días. Está raro esto, ¿eh? Está muy raro esto. Pero bueno. Tres nuevos jugadores aparecen con el uniforme de Japón del 97. Mitsuru Sano, verde, Flaming Acrobatic Midfielder. Ya se filtró por ahí el video de sus animaciones y demás. A mí no me gusta filtrar las cosas, la verdad, pero bueno, pues ya se están filtraron. ¿Y quieren saber realmente? Pues Mitsuru Sano viene con un pase, el pase acrobático. Kazuki Sorimachi, Burning Spirit, All Around Forward. Viene con el tiro de humo o algo así. La traducción está horrible, es fumante, algo así, tiro es fumante. Algo así viene el tiro, en español, en inglés no lo he visto. Takeshi Kishida viene con una interrupción que la verdad se ve muy bonita su animación. Me parece que es el mejor de los tres. Los tres tienen latentes, eso sí, o sea, me sorprende en todo este tiempo que estuvieron los banners europeos y demás. Creo que solamente hubo un latente para el europeo, que fue Robson, si no mal recuerdo. No cuento a Kals, no voy a contar a Kals, porque ese jugador ya estaba, solamente le pusieron latente. Entonces, nuevos y con latente solamente Robson, caray, qué horrible. Y aquí de la nada me meten tres latentes, increíble, bueno, está bien. Te gusta hacerlo así, ¿no? JK Lab, está bien. Los dos jugadores tienen poderosas habilidades de equipo que dan 15% o más a las estadísticas de jugadores elegibles. Ahí dice 15% o más. Yo estoy seguro que va a traer cohesiones. Alguno de ellos va a traer cohesiones. Y por ahí va a traer. Quizás Mitsuru Sano traiga el más 17% a verdes japoneses. Como lo traía Tsubasa. Que traía 17% a azules japoneses. Alguien más por ahí traía 17% a rojos japoneses, ¿no? Entonces creo que me falta el verde. Creo que falta el verde, 17% japoneses verdes. No lo sé, entonces puede ser esas habilidades, pero estoy seguro que va a ser cohesiones, dos de ellos. Entonces, a ver qué tal, ¿no? Puedo utilizar la habilidad latente. Y pues, eso sería todo. Eso sí, la primera multi van a ser 8 steps, ¿eh? Van a ser 8 steps aquí. El sexto es garantizado. A pesar de que aquí dice que hasta el 6 es un SSR garantizado de los 3. Van a ser 8 steps porque al final te van a dar balones negros, ¿no? Pero el primero va a ser gratis, entonces tenemos eso para nosotros. ¡Wii! Aquí están los jugadores de la lista. Va a ser Mitsuru Sano, Kazuki Sonimachi, Takeshi Kishida. Y, sí es cierto, se me había olvidado. Kojiro Hyuga, Takeshi Sawada y Ken Wakashimasu van a estar acompañando a estos tres muchachos. Que obviamente lo hacen por Sorimachi, no por Kishida ni tampoco por Sano. Y el resto van a estar también, pero con menos porcentaje. Ahora, dice Pick Up Player List. No estoy seguro que haya dos rondas, la verdad. No estoy seguro que haya dos rondas, pero podría ser. Entonces, habrá que esperar. Si no, recomiendo que tiren por este banner. Si tienen al Fest Wakashimasu y tienen ya a este Ken Rojo. Y son coleccionistas igual que yo. Les recomiendo que tiren por este Ken Rojo para pasarle esa habilidad al Fest, caray, ¿eh? La verdad, no es mala idea. No es nada mala idea. Y pues el resto de jugadores aquí están. No sé si alguno de ellos tenga el 17% verdes. Tendría que ver. No me acuerdo bien. Pero bueno. Antes de terminar con el comercial, ya saben, de siempre. Muchas gracias a los miembros del canal: Rafael Trujillo Avendaño, Caco FFLA, Nuftuf, Diego Chigaray, Fabio Palomino, Lange Theory, Mark Ramírez, Another Life, Johan Sánchez Méndez, Mario Ash, Killer One, Steambox, Godofredo, Delorax Lambarela y Shironi. Muchas gracias por ser miembros del canal. Los super raros, Thieling. Muchas gracias, Thieling.
y los super super raros que tenemos, Sacha R. Diamond, Cerberus Time y Peruano, muchas muchas gracias, un fuerte abrazo para todos ustedes y gracias por ser miembros del canal. Luego tenemos el banner que se acaba de venir este 23 de octubre, apenas hoy en la mañana. Hasta el 26 va a durar 3 días. Este banner va a traer a Gino Hernández y también va a traer a Larson, Jun Misugi, Tsubasa Sora, Brolin y Hiroshi Gito. De hecho están aquí abajo, así que los podemos ver. Está bastante bien este Gino con el club. He visto que este Gino es muy muy bueno, la verdad, muy 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 bueno. Larson Rojo, que este muchacho es muy muy bueno. En su momento dije que era malo, la verdad. Ya jugando contra él, enfrentándome contra él en un par de partidos, resulta ser muy muy bueno en el drible. Pero es, hasta ahí llega, caray. O sea, si utilizo una barrida contra él, muy probablemente no se la quite, aunque utilice barrida contra drible. Eso sí, después de driblarme ya no puede hacer nada. Entonces es muy bueno para driblar, pero tienes que encontrar el momento exacto para poder mandar el pase. Si no, vas a perder el balón con este Larson. Entonces hay que saber utilizar este Larson, la verdad. Este es, yo diría que una nueva categoría de jugadores, que por así decirlo. Dificultad de utilizar, de uso de jugadores. Para mí sería este Larson. Sería uno de los más difíciles de utilizar. Tendrían que darle balones para su drible. La verdad, utilicé a Robson. Robson azul. Contra este muchacho. Y dos veces me barrí contra él y no se la pude quitar, caray. Yo sé que Robson se potencia solito sus habilidades especiales. Entonces está muy fuerte este Larson. Pero hay que saber utilizarlo, hay que saberlo utilizar. Jun Misugi también, este muchacho, también hay que saberlo utilizar. Muy bueno. Hay que pasarle un tiro raso nada más. Pero fuera de eso, está bastante bien, la verdad. Obviamente entra de cambio. De otra forma no va a servir mucho, que digamos. Además sirve mucho para los para el Challenge Road. Luego tenemos a Nambasa, muy bueno, caramba, muy muy bueno también. Ya lo conocemos este muchacho. Malditos con sus estas cosas de aquí. Brolin, que nada más sirve para tirar, no sirve para otra cosa. Igual, jugador difícil de utilizar. Pero no es tan malo, caray. La ofensiva es muy bueno, pero para el resto la verdad es muy malo. Hiroshi Gito también, con un pase y un bloqueo. Pero pues, fuera de eso, no es tan bueno, la verdad. Especialmente por la habilidad de equipo y el Team Link que tiene. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado antes. Y pues, vi que al principio había otra noticia. La remoción de jugadores de este torneo. Algunos jugadores fueron removidos del ranking por el error que estaban abusando de él. Van a dar los recompensas después. Le van a dar 10 Dream Balls a los que fueron malmente removidos. Y una Dream Ball para los demás, caray. Pero a lo mejor se equivocaron también, entonces. Pues ahí está. Hasta el 25 nos dan esa Dream Ball, 10 Dream Balls si estuvieron ahí removidos sin razón alguna. Bueno, señores, hasta aquí queda el video. Espero les haya gustado. Dejen su like, comentarios van a tirar por esos, por Kishida, por Sorimachi, por Sano. Déjenlo ahí en los comentarios, caramba. Y suscríbanse si no lo han hecho, insisto, les sale gratis. Y por mientras yo me despido, hasta luego. ¡Échale ganas!